momento, chicos, un momentito, estoy compartiendo. Tienen todos la guía, ¿no? Me confirma. Igual voy a compartir, espérenme unos segunditos. Listo, chicos, les acabo de compartir el PDF. Ya, muy bien. El temita que hacemos hoy día se llama calendarios. Ya, la clase pasada hemos hecho un poco de lo que es relación de días. Y ahora hacemos un poquito de lo que son calendarios. Ahora, ¿de qué trata calendario? Calendario normalmente, obviamente, no me indica ese calendario. Ahora, ¿qué debemos saber? Ya todavía no voy a estrenar la pizarra. Cuando hablamos de calendarios, nosotros hablamos primero averiguar cuándo, o tenemos que saber cuándo un año es bisiesto. Es lo primero. ¿Ya? ¿Y cómo reconoces un año bisiesto? Ustedes saben muy bien que los años bisiestos aparecen cada 4 años. ¿Ya? Y como los años bisiestos aparecen cada 4 años, ¿ya? Entonces, ¿qué debe pasar? Debe haber, para que sea bisiesto, debe ser un múltiplo de 4. Eso es lo que tiene que pasar. Para que un año sea bisiesto, tiene que ser un múltiplo de 4. ¿Y cuándo un número es múltiplo de 4? Cuando, por ejemplo, tú sabes muy bien, para que sea múltiplo de 4, las dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4 o deben acabar en 2 ceros. Ahora, el año que viene ahora, el 2024, ¿será bisiesto? Obviamente que sí, ¿no? 2024, los dos últimos dígitos son 24. Al ser los dos últimos dígitos 24, 24 es múltiplo de 4, por lo tanto el año 2024 es bisiesto. ¿Ya? Es bisiesto. Ahora, puede ser cualquier año, ¿eh? El año 3040, por ejemplo. 3040 es bisiesto. Claro, porque 40 es múltiplo de 4, entonces 3040 es bisiesto. El año 6666. ¿Ustedes qué creen? ¿Será normal? Bisiesto. Normal. Claro. Año normal, ¿no? Por ejemplo, el año 9.990. Claro, normal, ya normal.
¿Por qué no es un artículo 4? De 4. El año 6666 tampoco era bisiesto porque ese es ese año del artículo 4. Ahora, algunos dirán, por ejemplo, el año 1600 es un artículo de 4. Es bisiesto. Pero si dijera el 1800, el 1800 es múltiplo de 4, pues sí es múltiplo de 4, pero el año 1800 no es bisiesto. Ya el año 1800 no es bisiesto. ¿Por qué? Pero es múltiplo de 4. No, porque para los años bisiesto o para los fines de siglo, que son cada 100 años, ¿no? 1100, el año 1200, 1300, 5600, 6000, 8000, lo que sea. Para eso hay excepciones, ¿ya? Algunos sí son, pero algunos no son. ¿A qué me refiero? Hay excepciones. Por ejemplo, el año 1800 no es bisiesto, pero el año 1600 sí. Para que esos años sean bisiestos, tienen que ser múltiplos de 400, ¿ya? Deben de ser múltiplos de 400, sí o sí. Eso es para los años o para los fines de siglo, ¿ya? Por ejemplo, el año 2000, que ya pasó, obviamente es bisiesto, porque 2000 es múltiplo de 400. Entonces, para que no se divide entre 400 y 2000, elimina los dos últimos ceros y te queda el 20. 20 es múltiplo de 4, sí, por eso es bisiesto. El año 3000, 30 es múltiplo de 4, ah, no. Entonces, el año 3000 no es bisiesto. Ya, es una manera de reconocer cuándo un año es bisiesto o no para los fines. Ya, entonces, eso es lo que tienes que saber para un bisiesto. Ahora, ¿qué más necesitamos saber para poder resolver los problemas del calendario? ¿Ya? Saber cuántos días tiene cada mes. ¿Ya? Saber cuántos días tiene cada mes. Por ejemplo, enero tiene 31, febrero 28, 29, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31. Los únicos meses que tienen la mayor cantidad de días y están juntos son julio y agosto. Julio tiene 31 y agosto tiene 31. Septiembre tiene 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre tiene 31. Ya, entonces recordar, los únicos años que están juntos en un mismo año son múltiplos de 4, no múltiplos de 4, sino que están juntos y tienen la mayor cantidad de días, es julio y agosto. Ya, julio y agosto, no olvidarse de eso. Ahora, ¿qué más necesitamos para poder resolver los problemas de calendario? ¿Ya? Nos podemos acordar o recordamos una cosa. Hay dos tipos de años. ¿Ya? Esto llegó a ser pregunta de examen alguna vez. No, el año pasado, alguna vez. Que te decía, por ejemplo, en un determinado año se contaron los días de la semana y hubo más sábados. ¿Qué día cayó el 15 de julio? Bueno, ya. Si te dice que hay un día de más, eso significa que es un año normal. Cuando el problema te dice que hay dos días de más, es un año bisiesto. Ya, o sea, otro ejemplo. En un determinado año hay más sábados, ¿no? Bueno, si hay más sábados, es un año normal. ¿Y qué significa que haya más sábados? Significa que el primero de enero de ese año cae sábado y el 31 de diciembre que cae sábado. A eso se refiere. Ya, cuando nosotros hablamos de días, no, en un año, se pueden decir eso y ha llegado a pasar ese tipo de problemas. En un determinado año hay más sábados, año normal. Si te digo hay más sábados y domingos, es un año bisiesto. Significa que el primero de enero cae sábado, el 31 de diciembre va a caer domingo, el día siguiente. Ya, ese es en un año. A ver, te pregunto, ¿en un determinado año hubo más lunes? ¿Año normal o año bisiesto? Normal. Normal. Perfecto. ¿El primero de enero qué día cae? Lunes. Lunes. 31 de diciembre, lunes. Lunes. No olvidarse de eso. En un determinado año hay más jueves y viernes. Normal, bisiesto. Bisiesto. El primero de enero, ¿qué día cae? Jueves. ¿Sí o no? 31 de diciembre. Viernes.
Viernes. Ahora les pregunto, ¿cuánto es lo máximo o la máxima cantidad de días que se puede repetir en un año? Cualquier día de la semana. ¿Tres? ¿Hasta cuatro? ¿Hasta cuatro? En un año, en un año. O sea, por ejemplo, puedo decir, ¿cuántos lunes como máximo hay en un año? Máximo 52. ¿53? Claro, está bien. O sea, en este caso, 53. Perfecto. O sea, lo máximo que se puede repetir en un año son hasta 53 veces. Y lo mínimo es hasta 52 veces. ¿Ya? Entonces, lo máximo 53, lo mínimo 52. Y te pueden decir, en un determinado año hay 50, solo existe 51 lunes, eso es mentira, es falso, no puede ocurrir. Porque lo mínimo es 52 y lo máximo es 53. ¿Ya? No olvidarse de ese detalle. ¿Ya? Ahora, con los meses ocurre algo parecido. ¿Ya? Con los meses ocurre algo parecido. Acuérdate, el año normal, si empieza lunes, acaba lunes. Si empieza sábado, acaba sábado. En otro, si empieza lunes, acaba martes. Si empieza sábado, acaba domingo. Si empieza jueves, acaba viernes. Ese es el año, ¿cierto? En los meses ocurre algo parecido, ¿ya? ¿A qué me refiero a algo parecido? Porque en los meses tenemos meses de 28 días, meses de 29, meses de 30 días. Cuando yo digo en un determinado mes empezó sábado, acaba un día antes. O sea, el mes acaba un viernes. Si empieza jueves, acaba miércoles. Si empieza lunes, acaba domingo. Ese es el 1 de 28. En 1 de 29, ¿qué ocurre? Acaba el mismo día. Si empieza lunes, acaba lunes. Si empieza martes, acaba martes. Si empieza sábado, acaba sábado. En un año, después de 30 días, si empieza lunes, acaba martes. Si empieza jueves, acaba viernes. ¿Ya? Y en 1 de 31, ya. A los dos días. Ya, conclusión. En uno de 29 acaba un día antes. En uno de 30 el mismo día. Pero uno de 29. De 28 días un día antes. De 29 el mismo día. De 30 al día siguiente. Y de 31 al otro día. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Por ejemplo, mira, en uno de 30 días, claro, en un año normal, en un mes de 30 días, lo divides entre 7. Al dividir entre 7, ¿qué te da? 4 y sobra 2. Y esos son los dos días que se repiten más veces. Ese es el 1 de 30. ¿Ya? Entonces, si hay dos días que se repiten más veces, digamos, digo que se repiten más lunes y martes, significa que el mes empezó lunes y acabó martes. Ese es el 1 de 30. Lo mismo de 31. 31 entre 7 te da 4 semanas en 3 días. Si hay 3 días, se repite más veces. O sea, yo puedo decir después de terminar un mes, como más sábado, domingos y lunes. Ya sé, más sábado, domingos y lunes. Eso significa que es 1 de 31. Si empieza sábado, debe acabar lunes. Si empieza, ¿no? Si fuera a empezar a miércoles, segundo de 31, acabaría miércoles. Ya está. Eso se puede decir que es la teoría de lo que son calendarios. Vamos a empezar a resolver los problemas. Ahora, recuerda siempre, si te ponen una gran cantidad de días, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dividir entre 7. Ya, siempre lo vas a dividir entre 7. Profesor. Dime. Un favor, a ratos su voz es como que se aleja del micro, no lo logramos escuchar bien, a ratos, pero hay momentos que sí. A ver, voy a cambiar de dispositivo. De repente se puede. Me da un momentito, ¿verdad?
Ya. ¿Se me escucha ahora? A ver, mejor. Sí, profesor. Ahora sí. Ya. A ver, vamos a aplicar en los ejercicios lo que les he dicho. Ya. Es que no se logra escuchar. Vamos a ver acá. A ver, mire, lo que les comentaba, ¿no? Mira, acá me dice la uno. En un año bisiesto se cuentan los días de la semana, me dice. Ya. Casualmente ya me dice que es un año bisiesto. Entonces, como ya me dice que es un año bisiesto, entonces, ¿qué va a suceder? Me está diciendo que se cuentan los días de la semana y se observa que hay más jueves y viernes. Entonces, como hay más jueves y viernes, eso significa que el primero de enero, ya el primero de enero va a caer jueves y el 31 de diciembre va a caer viernes. ¿Qué día de la semana es el 13 de julio de ese año? Muy bien, mira, yo ya sé que el primero de enero cayó jueves. Quiere scripts. Vamos a cambiarle el pincel acá. Jueves, obviamente, primero de enero. Ya, primero de enero. Quiere escribir. Bueno, ahora quiero saber qué día cayó el 13 de julio. Entonces vamos a averiguar qué día cae el 13 de julio. Obviamente lo que tengo que saber es cuántos días han pasado desde el primero de enero hasta el 13 de julio. Entonces, si quiero saber cuántos días han pasado, mira, yo ya estoy ya, el primero de enero yo ya sé que es jueves. Entonces significa que enero obviamente tiene 31 días y para que acabe enero solo faltaría 30. Luego viene febrero, pero como es bisiesto, entonces obviamente tiene 29 días, ¿ya? Tiene 29 días. Marzo tiene 31, abril tiene 30. Abril tiene 30. Mayo, a ver, enero, febrero, marzo, abril, tocaría mayo, tiene 31, junio tiene 30. Y julio solo quiero hasta el 13, porque quiero saber qué día cayó el 13. ¿Ya? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ahora vamos a sumar todo esto. Si sumamos acá sería 9, 10, 11, más 3 sería 14. Llevas 1. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. O sea, ¿qué día cayó dentro de 194 días? Muy bien, si quiero saber qué día cayó dentro de 194 días, entonces lo único que hago es dividir esto entre 7. Acá obviamente te va a dar por 7, 14, 5, 54, ¿no? 7 por 7, 49, sobraría 5. O sea, ¿qué día cayó dentro de 5 días? Si hoy estamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Y dentro de 5 días cayó martes. ¿Se acabó? Nada más. Ahí lo tienes. Termino de copiarlo. Gracias.
Vamos con este modelito de problema. Dice, si el 23 de febrero de 1980 fue sábado, ¿qué día de la semana será el 23 de febrero de 1995? Ya, a ver, cuando hablamos de este tipo de problemas, ya, tengo que averiguar primero si hay bisiestos o no. Ya, me dice sábado, 23 de febrero. Ya, lo que tengo que averiguar que es qué día caerá y todavía de 1980. Y sabemos nosotros muy bien que cada año que pasa, por cada año que pasa, ya, aumentamos un día, ¿no? Claro, si hoy día cayó este miércoles, de acá de un año debe caer miércoles. Ya, de acá de un año debe caer miércoles. Ya. Perdón, jueves. Si cayó miércoles, de acá de un año debe caer jueves. No, claro, si los años fueran normales. Pero si es bisiesto, le tienes que sumar dos días. Ya, si es bisiesto, le tienes que sumar dos días. Si hoy cayó miércoles y el próximo año es bisiesto, entonces le aumentas dos días, entonces debe caer viernes. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros, como te digo, hablamos, cuando es un año normal, le aumentas un día. Si es un año bisiesto, le aumentas dos días. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Lo primero que voy a hacer es averiguar cuál de los dos es bisiesto. O sea, los extremos. 80 es bisiesto. Entonces, voy a averiguar si le afecta. ¿A qué me refiero con que le afecta? Nosotros le sumamos dos días por culpa del 29 de febrero. Y como le sumamos por culpa del 29 de febrero, le sumamos dos días. Entonces, el que tiene el 29 de febrero es de 1980. O sea, por bisiesto, dos días. ¿Pero culpa de quién? Del 29 de febrero. Ahora, yo estoy el 23 de febrero y estoy yendo, es como estuviera caminando a 1997. Entonces, su 29 de febrero está pues, entre estas fechas. Está entre el 23 de febrero del 80 al 97. Claro, porque después del 23 sigue el 24, 25, 27, 27. O sea, el 29 de febrero de 1980 está entre las fechas. Y cómo está, le va a afectar. Y si le afecta, lo tengo que tomar en cuenta. El 29 de febrero de este año está dentro de esas fechas. Por lo tanto, lo tomo en cuenta. Entonces, el bisiesto le va a afectar el 1980. El otro bisiesto debe ser el 84. El otro debe ser el 88. El otro debe ser el 92. Y el otro debe ser el 96. ¿Cuántos bisiestos hay? 5. A este sábado le voy a sumar. ¿Cuántos bisiestos? 5. Pero, mira, del 80 al 97, nosotros sabemos que hay 17 años. O sea, 17 días que tengo que sumar por cada año. Pero por los bisiestos debí contar doble vez. Entonces le debo aumentar 5. Profe, ¿y por qué no 10? Porque ya dentro de estos 17 ya los conté esos bisiestos una vez. Me faltó contar una vez más. Entonces lo único que hago es sumar y la suma vale 22. Y 22 entre 7, ya de frente el residuo sería simplemente 1. Trabajo con residuos. Y sábado más un día, entonces la respuesta va a ser domingo. Se acabó y sería la alternativa. Y ahí lo tienes.
Ya, a ver, vamos con esta ya. Bueno, antes de la 3 vamos a hacer primero a la 4 fácil, esta de acá, ¿ya? A ver. Te dice, el domingo 13 de marzo de 2005 nació Sara. Ya está. Lo primero, domingo. Domingo 13. No quiero escribir. Ahí está. Domingo 13 de marzo. Ya, del 2005. Dice que Sarita nació. ¿Qué día de la semana celebrará su cumpleaños? Obviamente que su cumpleaños va a ser otro 13 de marzo, pero como va a celebrar sus 15 años, de acá de 15 años, 2005 más 15 años, su cumpleaños lo va a celebrar el año 2020. Entonces lo que voy a averiguar acá es cuántos años han pasado, cuántos días. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿cuántos años han pasado? Obviamente 15 años, porque ha cumplido sus 15 añitos ella. Ya está, ya tenemos los 15 añitos acá. Más, ahora voy a contar los bisiestos. ¿Cuál es bisiesto? ¿Arriba abajo? A el de abajo, este es bisiesto. ¿Lo tomo en cuenta? Sí, lo tomo en cuenta, porque mira, estoy en marzo, su 29 de febrero ya pasó, o sea, está entre esas fechas, por eso lo debo de tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los bisiestos que voy a tomar en cuenta? El primero es el 2008, luego sería el 2012. Luego sería el 2016 y por último sería el 2020. Ya, ahí está. Son los bisiestos que debo de tomar en cuenta. Ahora, ¿cuántos bisiestos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces le sumo los 4 bisiestos. Ya está. Y esto sería 19. 19 entre 7 me va a dar a 2. Sería 14, sobraría 5. O sea, exacto. Al domingo le vamos a sumar 5 días porque estoy yendo al futuro. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Perfecto. ¿Se acabó? Ahí está. Y sería la alternativa. Y ahí lo tenemos. La respuesta del problemita 5. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, este está yendo al pasado. A ver, vamos a ver cuándo va al pasado. A ver, dice que el lunes 19 de abril del 2004 cumplirá 27 años. ¿Qué día de la semana nació Jesse? Bien, vamos a ver. Dice acá lunes 19 de abril
del 2004. Jesse va a cumplir 27 años. Ah, con que Jesse en el 2004 va a cumplir sus 27 años. Entonces, ella nació hace 27 años y 2004, no, 2004 menos 27 años me va a dar 1977. ¿Sí? ¿No? Entonces, tengo que averiguar cuándo ha nacido esta señorita. Muy bien, vamos a ver ahora. Obviamente sabemos qué pasó. 27 años, le vamos a restar 27 más los bisiestos. Voy a buscar si este de acá es bisiesto o no, el 2004. Estoy yendo al pasado, estoy abril. Y si voy al pasado, voy a regresar por marzo y febrero. O sea, voy a tocar su 29 de febrero del 2004. Por lo tanto, el 2004 sí le va a afectar. Luego retrocedo, sería el año 2000, luego sería el año 1996, ¿no? Luego sería el año 1992, luego el año 1988, 1984, luego tenemos el año 1980 y el 76 se pasaría, ¿no? Entonces, ¿cuántos bisiestos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le vamos a sumar 7. Y si sumamos 7, esto me va a dar 34. Pero ese 34 lo vamos a dividir entre 7 y sobraría 6, ¿no? Claro, 28 sobra 6. Perfecto. O sea, tengo que averiguar qué día cayó, pero hace 6 días, no dentro, porque estoy yendo al pasado. Entonces, el lunes menos 6 días sería domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Entonces, la respuesta va a ser martes. ¿Qué día ella de la semana nació Jessie? Simplemente va a ser el día martes. Listo. Se acabó el planito. No le entendí, profesor. Usted dijo que es hace, o sea, contando de atrás, de lunes, a partir de lunes, porque claro, yo conté de lunes para adelante y me salió domingo. No. Estoy yendo al pasado. Estoy en 2004 y estoy yendo al pasado. Si yo voy al pasado, tengo que restar. Si voy al futuro, sumo. ¿No? Porque quiero saber qué día cayó hace 34 días, ¿no? O sea, qué día cayó hace 27 años. Entonces, por eso es que restaba. Y retrocedo, ¿no? Antes del lunes, el domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Ya, eso es lo que tengo que hacer. Muy bien. A ver. Vamos a ver acá. A ver, esta tres lo voy a hacer rápido, ¿ya? Si el primero de septiembre del año 2000 fue viernes, entonces, mira, viernes, primero de septiembre. Del año 2000. Quiero averiguar qué día de la semana fue el primero de septiembre del año 3000. Uy, hay 1000 años de diferencia. ¿Ya? Hay 1000 años de diferencia. Entonces vamos a averiguar qué día cayó. Lo mismo, ¿no? ¿Cuántos años hay? Hay 1000 años de diferencia. Ya, ¿qué día cayó dentro de 1000 días? Más los bisiestos. Primero, ¿cuál es bisiesto? ¿2000, 3000? Obviamente el 2000 es bisiesto. Pero estoy en septiembre. Estoy yendo al futuro. Si voy al futuro, voy a pasar, ya no voy a regresar por febrero, ¿no? Voy a ir a octubre, noviembre, diciembre y luego paso al 2001. O sea, no le afecta en nada. Y si no le afecta el 2000, entonces el primer bisiesto va a ser el 2004. Luego el otro bisiesto sería el 2008. El otro bisiesto sería el 2008. Y así sucesivamente. Hasta el año 1996. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos bisiestos hay? Uy, hay un montón, Pesiano. Hay muchos. Pero mira, yo puedo hallar el número de término. ¿A qué me refiero con el número de término?
Mi primer término es 2004, el último término es 2996 y avanza de 4 en 4. Entonces, uso la fórmula de progresión aritmética. ¿A qué es igual el número de términos? El último término menos el primero, en este caso vale 2004. Todo esto sobre la razón es 4 y al final más 1. Ya está. Entonces, ¿cómo va esto? A ver, 2996 menos 2004 sería 248, más 1, 249. O sea, hay 249 bisiestos. ¿Ya? Ahora, a eso le voy a sumar los 249 bisiestos. Pero ahí no queda. ¿Por qué? Porque acá hemos contado también al año 2100. También hemos contado al año 2100. Hemos contado al año 2200. También hemos contado al año 2300. Ya, que no debí contarlos dentro de la fórmula. El 2400 también ha sido contado, pero ese 2400 sí debí contarlo, está correcto. Ahora he contado también el 2500, los fines de siglo, acuérdense. ¿Te acuerdas que hay excepciones para los fines de siglo? Para que un fin de siglo sea bisiesto, tiene que ser múltiplo de 400. A ver, voy a aplicar los... El lápiz tampoco está. Ya, 2700, 2800 y 2900. Estos, la fórmula la ha contado, porque también avanzaban de 4 en 4. Pero no debí contar este, porque no son bisiestos. Este sí está bien, 2400. 2500 no, 2600 no, 2700 no, 2800 sí y 2900 no debí contar. Entonces, ¿cuántos no debí contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, a todo eso le vamos a restar 7 bisiestos. Por eso 7 lo he contado dentro de esos 249. Muy bien, entonces lo único que hacemos es sumar esto y esto sería 1242. Y lo vamos a dividir entre 7. No. Ahora, al dividir 1242 entre 7, ya... Si no me equivoco, a ver, esto va a dar a... Uno, siete, siete, ¿no? Y me va a sobrar residuo 3, ¿ya? Sí, 7, 5, 54, 49, 5, 52, 49, 7, está bien, perfecto. Ya, ahora, estoy yendo al futuro, 2000 al 3000. Entonces, me está diciendo qué día cayó dentro de 3 días. Si estamos viernes, sábado, domingo, lunes. La respuesta en este problemita va a ser lunes. Se acabó y sería la alternativa A. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? Listo, chicos. Terminé de copiar. Profesor, disculpe. ¿Y la 12 cómo lo resolvería? La 12. Ya, a ver, un ratito. Terminen de copiarlo. Unos segunditos. Voy a ver la 12. Al otro lado. Ya, acá van a hacerlo con una línea de tiempo, ¿ya? Cuando les pidan esto, siempre fíjense o prueben con 31 de diciembre y 1 de enero. O sea, vamos a poner acá que es el 31 de diciembre del año pasado. Acá ya empezamos el 1 de enero.
Luego viene, acaba el año, 31 de diciembre. Y luego viene el 1 de enero. Entonces lo que voy a hacer es esto. Separo los años, ¿ya? Para acá. Entonces voy a suponer que estamos el 1 de enero. Supongamos que estoy acá. Ayer cumplí 98. Ah, o sea, acá voy a cumplir 98. ¿Y el próximo año cumpliré un siglo? Sí, pues. Ayer, 31 de diciembre de 98. Mi cumpleaños fue el 31 de diciembre. O sea, acá este 31 de diciembre de 99. Y el próximo año, 31 de diciembre, voy a cumplir 100. Ayer cumplí 98. Y el próximo año cumplo un siglo, o sea, 100. Ya está, sí cumplió. ¿En qué fecha nací? 31 de diciembre. Se acabó el problema. Respuesta a la D. Ya, si no hubiese cumplido, pruebas que está un 31 de diciembre. Siempre en los cambios de año se tiene que probar para este tipo de problemas. ¿Ya? Listo, chicos. Pero, profesor, disculpe, si nací el 31 de diciembre, yo diría ayer cumplí 98 años. O sea, si ayer sería 30 de diciembre. Ayer, claro, cumplirías 98, 30 de diciembre. Ya, a ver, si hubiéramos cumplido el 31 de diciembre, si hubiera estado el 31. Ayer, 30 de diciembre, 98. Este 30 de diciembre, 99. Imposible. Si estamos 31, ayer tenía 98. Y el próximo año tengo 99. No cumple. Porque dice que el próximo año debo tener un siglo. Ahí no cumpliría. Por eso no puedo, en este caso, no me conviene probar con 31 de diciembre. Ya. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Listo. Ya, listo, chicos. Entonces, cuando tengan estos problemas, prueben con 31 de diciembre o 1 de enero. Solo con eso. Va a haber problemas en los cuales la diferencia es 2 años y a veces hasta 3 años. Y solamente tienen que probar con 31 de diciembre o 1 de enero. Listo, chicos. Continuamos a la siguiente clase. Ya lo van revisando y ya me avisan qué problemita no les sale.